hacer. Lo iniciaron en el llano unos llaneros y un tal Catire José. Vivan los toros coleados, deporte criollo que hay que dar a conocer. Lo iniciaron en el llano unos llaneros y un tal Catire José. Los primeros que colearon, según lo que me informé, de un aparente ganado de toros para vender. Reventó un toro padrote del hierro de Santa Inés, y el Catire José Antonio lo puso a voltear los pies. Desde entonces para acá, pues ya no se empezó a ver que hay maneras de coleo al derecho y al revés. De 7 y 8 llaneros, unos dicen que hasta 10, coleando a sabana abierta sin reglamento y sin juez. Como la mía y la aire, que allá después de las rondas con gusto les pido.